atacando Rocky Balboa, le pegó. Balboa, vino el centro contra el área, enganchó, dejó dos hombres por el camino y le pegó abajo para meter una piña a los Roque, para ponerla abajo contra el caño derecho a los 22 minutos para que remonte la cometa violeta. Sacó un latigazo a los Roque Balboa, le pegó bárbaro y lo deja tambaleando las cuerdas a Peñarol a los 22 minutos del primer tiempo. Abre la cuenta Defensor, Defensor 1, Peñarol 0, Adrián Rocky Balboa para Viola. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Qué golazo hizo Balboa, qué golazo el de Adrián. Enganchó, se le fue a tres jugadores de Peñarol, el señor Gargano de testigo principal en la jugada sin meter el pie. Golazo de Balboa y yo creo que justo este resultado, ¿eh? Una jugada exquisita de Defensor Sporting, arrancando en velocidad por el sector derecho, donde la llevó muy bien Emiliano Álvarez, donde el centro no era bueno. Pero la marca de Peñarol fue espantosa. Se hizo su lugar Adrián Rocky Balboa y parecía que estábamos en el cine y que Canovio y que el Mota Gargano sacaron VIP para mirarlo ahí cerquita, que era lo que podía hacer Rocky. Y si le dejás las manos abiertas y estás al descubierto, seguramente te noquea. Excelente enganche al sector derecho. Elizalde, que también lo queda mirando. Espantoso como marcó Peñarol, pero excelente como definió Defensor. Balboa el gol. Gana Defensor 1-0. La 3.